Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos, Richard. bienvenidos al capítulo 58, si no me equivoco. Yo escribí el título, así que debería estar bien. 58. Gracias. El capítulo 58 de nuestra aventura Homebrew de Nieblas de Anor. Tengo muchas ganas de jugar hoy, pero antes vamos a ir a los anuncios. Está por algún lado que no sé dónde están. Acá está. Recuerden que mañana vuelve el Jardín de los Presentes a partir de las 21:30. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se quedan los reparadores de reputaciones con el cachorrito? ¿Y se abren un refugio para hombres lobos abandonados? Cachorrito se puede Sí. llamar parejito. Eso lo van a decir mañana. Muy interesante la última sesión. Vamos a ver qué pasa. Este sábado van a poder disfrutar de la tan esperada segunda entrega de Analizando Películas de D&D. No les vamos a spoilear de cuál va a estar hablando Lu, pero sí podemos decir que van a tener para entretenerse. Así que Voy a preparen mi pochoclo y pijama. El miércoles que viene seguimos con el taller de creando un juego de rol en vivo. Probablemente ya arranquemos con mecánicas y nos vamos a poner a hablar de numeritos y esas cosas interesantes que a todos nos llaman la atención. Y cómo se relaciona con la parte de rol. Pero bueno. Queremos agradecer a WJ Laser por patrocinar y sponsorizar nuestros últimos videos. Ya mostramos lo que tienen. Son miniaturas, tableros y diferentes escenografías hechos en madera cortada con láser. Están buenísimos, son súper económicos. Ahí está el Instagram en el chat. Y si le quieren comprar y usan el código Tabertureros, van a tener un descuento. También queremos recordar a todos que somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica, con esta movida que están haciendo. De hecho, hace poco digo, y esto es ayer o antes de ayer, se anunció el manual nuevo que está hecho por un montón de gente de Latinoamérica, que me parece excelente y ya quiero leer ese manual. Así que si buscan un grupo de Facebook donde encontrar gente de Latinoamérica para jugar, compartir memes, noticias, etc., ahí está el link en la descripción. Vayan, súmanse, hay un montón de cosas para hacer. De hecho, otra vez, esta semana volví a encontrar que anunciaron una mesa presencial. Que en esta época para mí es algo impresionante. Y por último, pero no menos importante, festejamos el cumpleaños de una persona muy importante y querida para nosotros. La taberna hay mucha más gente. Le dice Lu, feliz cumpleaños. El finde nos vamos a juntar a festejar. Y tal vez seguramente nos saquemos fotos y cosas por el estilo que las vamos a compartir o no, no sabemos. Pero es el cumpleaños de Luciana hoy, así que feliz cumpleaños. quiero decir algo. Nos vamos a juntar y eso quiere decir que la persona presente aquí también va a estar con nosotros. Ajá, sí, no quería decirlo. En el festejo va a estar Chris. Nos vamos a juntar también a comer con Vamos Lordi y a todo. Va a estar Lordi buenísimo. también, así que bueno, va a ser una jornada linda, sin duda de que sí. Así que vamos a aprovechar todos de la gente del chat a desearle feliz cumpleaños a Lu. Feliz cumpleaños, Lu, Gracias, feliz gracias, cumpleaños. gracias. Y como siempre, antes de empezar nuestra aventura, tenemos que hacer las escenas del capítulo anterior y de esta parte se encarga el grupo. Cuando quieran, ¿Saben háganlo. qué? Bueno. Deberíamos de empezar a tirar un D4 y asignarnos un número del 1 al 4 y al que le toque tiene que hacer el resumen. Bueno, con Me gusta Max esa idea. hacíamos piedra, papel o tijera. A veces el delay ayudaba al otro, pero me gusta Okay. la idea del D4 porque significa que el León también la puede ligar. Por eso, No. asignémosle este número. Si me toca a mí, le Y el toca. 5. Va de nuevo. Bueno. Ya están llegando las inspiraciones. Gracias. Tenemos Vines, tenemos Jagger. ¡Oh! Hay ¡Lo un traje montón de cosas que están Lordi! pasando. ¡Gracias, Gracias, Lordi! Fue Lordi. Gracias, Va a Lordi. valer, va a valer porque es mi compañero de luz. Así que bueno, cuando quieran el recap, si quieren tiro yo el dado. Vale. Ah, pero Espera, ¿quién este tira? Gurley no tiene dados. No importa. Tengo uno en la mano. No, hace Yo falta. tengo bocha de dados a mano. Miren cómo están todos desesperados por zafar. Pará, no asignamos los números. No, por eso, no tengamos No soy números el que todavía. salió. Bien, como estamos en el orden acá abajo, 1 Cristecas, 2 Luciana, 3 Bachi y 4 le toca a todos juntos. Okay. No. 2. Vamos, Lu, que es el cumpleaños. Contanos todo lo que pasó la última vez.
Me siento Luciana robada. Siempre evitó esta parte. Exijo la repetición del bar. Encima le decís a la persona con la segunda persona con menos memoria en toda la mesa que se recuerde todo lo que pasó la vez pasada. A ver. ¿Dónde empezamos? Empezamos con la gente buscando las escaleras, porque al parecer, ahí me acordé. Kaiden fue declarada enemiga pública, para variar, y hay una recompensa por entregarla, que era, bueno, interesante. Peleamos contra los guardias y apenas pudimos, huimos con la hucha por tirante. Hasta fuimos al Nube, en el Nube le contamos a Manrel todo. Y en medio que, ¿qué onda, Kaiden? Porque siempre algo, alguien te persigue. Pero bueno, nos fuimos. Y nos fuimos, si mal no recuerdo, derecho a una tormenta. Creo que la tormenta fue porque yo arreglé el compás. Ahora no me acuerdo. No sé si fue causalidad o casualidad. Pero una tormenta, había más gigantes. Claramente esto no puede depender solo. No. Hay una tormenta, gigantes y jugamos de ID. Claro, usamos el cañón para detener a la tormenta, como más o menos parecido como Yarnado 1, que le tiraban dinamita a los... Referencia a los que todo el mundo entendió. Sí, sí. La gente de cultura la entendió. A ver, Jaggerfly rompió el cañón y sonó lo... Mira cómo se acuerda de eso. ¿Cómo olvidar eso? Cuando usó todas las varitas al mismo tiempo en un cañón que tiene un solo ataque a la vez y obviamente explotó, cual cañón marca Acme en forma de flor. Se rompió parte de la... Es una de las paredes del barco en la cocina, donde estaba Freely, estaba siendo atacada por algo, no me acuerdo qué, pero logró ser salvada. El cangrejón. ¿El cangrejo? El cangrejo. El cangrejón o el tiburejo. Sí. ¿Qué más? No me acuerdo. Lo último que si querés te puedo tirar ahí es que Dale. Estaban peleando los gigantes. ¿Te acordás qué pasó a lo último que terminó como todo? Chin, chin, chin? No. Uno, el que estaba en el agua era un gigante, pero el que estaba flotando sobre la tormenta, que parecía controlar la tormenta, era como una entidad que no nunca logramos ver bien, pero que sí sus restos, que parecían como unas tiras negras, no sé cómo explicarlo, yo me lo imaginé como una especie de Venom, cayó al barco y ahí se escucharon los soniditos de estos dioses antiguos que no conozco, pero que parecen que son muy simpáticos conmigo. Bien. A ver, Bachi, creo que se te escucha un poco bajito. Oli. Más o menos, no importa. Efectivamente, lo último que pasó fue que el gigante arrancó de una de estas nubes, entidades del cielo, la mordió y la revolvió. Cayó en la proa del barco y ahí donde Tiger escucha el ese que siempre lo aturde. Así que vamos a empezar desde ahí, ¿por qué no? Voy a cambiar la musiquita. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó la musiquita? Ya la había preparado toda la música. Bien. ¿Listo? Tuvimos un rayo de tormenta porque todavía estamos en la tormenta. No es que ni ha terminado todo. Un poco de lluvia. ¿Se escuchan bien?
atrás en el audio se escuchan los ruidos de gaviota muerta flotando. Y de relax. Bien. Ahora sí. Vamos a maderas. Acá. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bien. La tormenta claramente no terminó. El modo solitario todavía se encuentra en un ambiente peligroso. Por suerte, gracias a la maniobra de Kaiden, Tiger y Vines, parecen haber sorteado la mayor cantidad de los peligros que se habían presentado. Pero eso no es todo. Todavía queda algo más. Un pedazo de la nube que el gigante arrancó del cielo cayó en la proa del barco y se quedó ahí como quieta pero moviéndose a la vez con su su forma de gaseosa y parece un humo pero claramente no lo es. Está estático, se mueve junto con el barco y parece de a poco extenderse por las maderas lentamente hacia el resto del barco. Ustedes, sin mal no recuerdo, estaban todos en la parte de atrás del barco, salvo Vines, que estaba abajo. Tiger había ido a pelear también y Kaiden estaba al lado del timón. Bien. Como les decía, esta nube parece hostil, o por lo menos lo era con el gigante. Habían tenido algún tipo de encuentro. La oscuridad que emana parece extenderse por el casco del barco, como queriendo tomar control de él. Los gritos del resto de la tripulación se hacen oír. Espera, tengo que poner inspiración a... Ah, y tengo las cámaras mal. Sí, acabo de ver. Ahora... Chris, Vines. Sí. Y Lucha. Ahí va. Bien. Vines le acaban de comprar inspiración, así que ahora tiene. Y Chris, vos tenés la de antes y una más. Bien. Perfecto. Thank you. Bien. Los gritos de la tripulación se empiezan a escuchar pidiendo ayuda. Kaiden, que está afuera del barco, desde arriba ves como algunas criaturas que se... Perdón, estoy medio trabado. Algunas criaturas se despegan de la nube y toman una forma un tanto extraña, hecha de jirones de oscuridad. ¿Qué es eso? Y agarra una granada de su... No granadas, porque vas a explotar el barco. Vas a tener que gritar porque sonrisas está bastante lejos. Ah, yo escuché igual la sonrisa. De tormenta. Él lo gritó. Ah. Okay. Segundo. Ahí está. Perdón, ahí estoy distraído. No pasa nada. Dale. Esto está acá. Consulta, ¿estas nubes cayeron delante de mí? Sí, en adelante de todo el barco. Vos habías bajado a defender a Freely. Que estaba y lo último que hice fue correr hacia la cubierta. Sí, y ahí vos salís y en el otro extremo del barco. Okay. En el mascarón de proa está esta cosa ahí, tomando control. ¿Cuál us? La primera criatura sale y se como que parece erguirse, toma una forma corpórea un tanto extraña. Y se dirige rápidamente hacia sonrisa. Y tiene la granada en la mano. Bien, ahora
cuando le llega sonrisas, no sabe qué hacer. Desesperado, mira para todos lados. Edur está lejos, Jagger está lejos, Kaiden está lejos. Manrel, desesperado, le grita a Kaiden, ¡ayúdalo! ¿Cómo? Escucho una explosión en la parte delante del barco. Las pocas personas que pudieron ver a sonrisas, agarró su granada, la tiró, y el destello de luz blanca y naranja iluminó todo el barco por un instante, cual rayo. Se ve maderas rotas. La nube no parece haberse percatado de nada. Sigue estando ahí. Pero ahora el pequeño agujero que generó la explosión le da un espacio para bajar. Y se empieza a escurrir hacia adentro del barco. Así que ahora vamos a empezar. Tirando iniciativa. Segundito, ¿eh? Adelante. Quiero poner musiquita de combate. Esta es la que me gusta a mí. Entonces, tenemos a Cristegas primero con Jagger. Añadir turno, ¿por qué no añade turno? Ahí va. Bien, y después viene... Uy, ¿qué pasa? Perdón. Uy, qué mal que estoy. Después sigue... Kaiden, y después Babins, y después, bueno, todo el resto de la tripulación. Que lo voy a acomodar ahora. En la cubierta del barco ¿qué hace este toque acá? ¿Turismo? Ahí va. ¿Por qué no se cambió? En el stream. Yo veo esto. Veo bien. ¿El espectador, capaz? No, es cierto. ¿Por qué no cambiaste? ¿Ah? Recién ahora lo veo cambiado en... ¿En Twitch? No, en Roll20. No, yo en Roll20 lo veía. Yo no lo veía. Bueno, ahí... ¿Puede ser que esté andando mal medio lento Roll20? Probable. Deme un segundito. Ah, yo estoy acá, ok. Bueno, Monrel. Ahí está, esto es lo que quería. ¿Qué era? No sé. Pero refresqué y funcionó, así que. Bien, claro. Bien. Bueno, token de sonrisas metido en el agua y no tiene que traer. Bien. Ahora sí. Cada uno tiene control de su miniatura. Y ven más criaturas salir de este humareda, este una nube, esta cosa extraña que parece estar en el barco. Jagger, vos tenés la primera acción. Estás recién saliendo al cubierto. Muy bien. Al ver estas. Al principio, y me guío por lo que veo en las miniaturas, ¿veo solamente una sola forma o veo varias? Las ves a todas, las ves formarse, las ves tomando control. Okay. Mi primera acción entonces... va a ser moverme 60 pies hasta justo al lado de sonrisas. Dale.
sé por qué está tomando de nuevo. Dale, muévete. Ya me moví, ¿eh? ¿Lo has escuchado? Lo veo, pero no se me, no se actualiza en el... En, acá está, ¿cómo? Esperá que lo voy a tener que agregar, ¿no? En Twitch no se actualiza. Y no estoy seguro por qué. Claro. No sé. ¿Está maximizada la pestaña? Sí, sí, sí. Ahí denme un segundo que lo estoy tratando de arreglar. Ahí va. Momento de apreciación al buen arte que tenemos esta temporada, ¿eh? Gracias. Excelente todo, sí. Bien, te mueves al lado de Sonrisa. Sonrisa está perplejo, no entiende qué está pasando. Mira, ¿qué son esas cosas? Adelante de ustedes, arriba, apenas unos escalones, está este jirón de oscuridad y niebla. Yo estoy con la espada desenvainada ahora, escudo al frente. No tengo idea, Sonrisa, pero si esa cosa es oscura y tiene mala pinta, seguramente las instrucciones sean sencillas. Clavar con el lado puntiagudo de la espada. Ah, y vamos a darle turno a todo esto. Bien. Edur. Sin dudarlo, se mueve. Corriendo, se dirige. Salta las escaleras cual rana. Y queda parado frente a esta cosa. Que es más o menos del mismo tamaño que Edur. No es muy muy grande para nada. Pero se mueve constantemente. Está con un cambio. Como esta forma parece corpórea. Se vuelve a desaparecer en forma de gas. Y se mantiene ahí. Después le toca a Kaiden. Yo veo a estas figuras de nube, viento, ahí. Uh-huh. Y hay otra, arriba, la más grande. No. De la que salen, o están... Salen de esta, de la más grande, sí. ¿Y la más grande dónde está, Kaiden? Ahí. Justo ahí. Okay. Ahí va. Okay. Ajá. Bueno. Quiero ver una cosa. Oh, si me lo toma. Okay. Kaiden se va a mover. Pim. Lo que ella ve es que de esa cosa están saliendo estas otras cosas. Así que simplemente me moví. Vamos acá. Perfecto. Me moví menos de. Vamos a ponerme acá. Ahí está. Y a eso, de donde Kaiden ve que está saliendo esto, ella interpreta: ok, esto es oscuridad. Vamos a darle un poco de luz. Porque, ¿por qué no? Le voy a tirar relámpago. Por las dudas, esto está en contacto con el barco. Ah, no está flotando. No. Ok, ¿podés ir un poco como...? Sí, esta cosa cayó como si fuera un moco. Pero está hecho de gas. La risa le tiró una granada. Parece haberle hecho mucho. ¿Cuánto mide de alto? ¿De alto? ¿Cuánto ocupa? Sí. Más o menos, digamos, como para tener una altura, medirá unos 1.5 metros, 2 metros, por sobre la superficie del barco. 1.5 metros, 2 metros. Acuérdate que está tipo moviéndose, achicándose, es también un gas. Bueno, no, si entonces está ahí, no está flotando, lo que voy a hacer es usar. Voy a tener que acercar más para esto. Así que voy a gastar mi movimiento. Yo estaba acá, para que vuelvo, para moverme bien. Yo me voy a poner acá entonces, y no sé si voy a llegar igual ahí.
Qué bueno que aprendí a usar esto rápido. No llevo al más grande, así que lo que voy a intentar hacer es contener el que tiene y el que veo que creo que es Edur. Voy a usar éxtasis momentáneo para intentar retenerlo. ¿Al que tiene frente a Edur? Sí. Bueno, contanos un poquito. Es una tirada de salvación de constitución la que tiene este. Hacer este coso. ¿Dificultad? 17. Intentás agarrarlo, pero se escapa. Ok. Eso es todo lo que puedo hacer. Bien. Algún día se movió al lado tuyo en tu turno. Después de Kaiden sigue Manrel, que está editando desde su posición de capitán mientras tiene el timón. ¡Sáquen esa cosa de acá! ¡Vamos! Y no va a hacer más nada. Después le toca a estas cosas y va a atacar a Edur. Esto es acá. Bien. Los que están presenciando todo esto, pero más que nada Jagger y Sonrisas, ven lo que pasa. Este ser se extiende hacia Edur. Al principio parece solo que extiende dos brazos, pero hay otro que le sale de lo que vendría a ser la cara, el cuerpo. Muchos brazos se extienden hacia él y se le introducen en el cuerpo. Y ven cómo Edur se empieza a retroceder. Te hace daño, que ya lo noté. No. Esto es... Y además, Edur hace... ¡Oh! ¿Qué fue eso? Y le toca a... después Edur, acá lo tengo. Cuidado, Liana. Atlética, como nunca la vieron, Vidalena sale disparada hacia el frente del barco con dos manguales, uno en cada mano, haciéndolo girar mientras toma carrera. Llega hasta ahí, es todo su turno. ¿Ves la música de combate? Sí. Bien. Pines. Bien. Yo estaba abajo de cubierto, ¿no? ¿O estaba...? Estaba saliendo vos también. Ah, bien. Lo que quiero hacer es saltar a... Me quiero ir al carajo. Está bien. Está muy alto, ¿eh? No llegas de un saltito. Es un mástil. En la punta del mástil está el cosito. Sí, bueno, pero tengo un salto vertical de 25 pies. ¿De 25 pies? A ver, una cosita. Sí. 7 metros, 62. Está bien. 25 pies son 7 metros. Sí, llegas. Bien. Pensé que era un simple saltito nomás. No. Vayan, es proficiente en irse al carajo. Está bien. Se llama así. ¿Qué quiere que le haga? Dale nomás. Bien, desde... Pará, me voy a... Ajá. Desde ahí, desde este punto de vista estratégico, voy a armar el cañoncito, balista, y si todavía me... Sí, todavía me queda la bonus action, que va a ser disparar. Y para déjame ver el rango... ...120 pies, sí, llego. Le quiero disparar a ese. Dale.
Preparas tu cañón. El que va en el brazo. Sí. No, esto era para... ¿Lo tiró? Sí. Sí, sí. Conecta. Pega. Sí, ok, sí. Y el daño, porque lo cerré. Acá. Lista. Fue. ¡Ey! Daño de... Fuerza y lo empuja 5 pies para atrás. Uf, lo impacta. Primero, el impacto lo cruza de lado a lado. Y ven cómo la fuerza lo empuja al resto de la nube. No hace ningún sonido, ninguna queja de nada. Y eso es 14. Buen daño. ¿Algo más? Ya hice todo lo que podía hacer. Me moví, acción y acción, bueno. Si me querés regalar una acción, yo, está bien. Más que como regalo de cumpleaños, viste, una acción gratis todos los turnos. Y ahora le toca al resto. Este muchacho se acerca acá. Se acerca ahí. Eso se acercan ahí. La nube parece crecer. Se extiende un poquito más. Y ahora vamos a hacer todos los ataques que en este caso van a ser contra todos NPCs, así que no se preocupen. Vamos, dos contra Vida Arleana. Bien, contra Vida Arleana ven como los brazos de estas nubes oscuras se extienden hacia ella, pero sin problema va poniendo el brazo como si estuviera boxeando y los esquiva. Te toca Edur. Edur, imitando a Cal, agacha, esquiva, rueda, todo sin problema. Y ahora el último para Sonrisa. Sonrisa se lo saca. ¡Sí, acá! Y no parece haber ningún problema. Pero una de las cosas que sí notan es que adentro de la nube hay algo más gestándose. ¡Jagger! Ok, lo primero es lo que tengo delante. Al ver que Sonrisa se saca de encima a la criatura, mi primer ataque, mi primera cruzada de espada, va contra eso. No sé si tengo ventaja por flanqueo. No. No está. No está enfrente. Ok. Bien. Mi primer ataque entonces. Para esta criatura. Entra ahí. ¿Sí? 22 pega. Sí. Bien. 11 y un segundo ataque. Daño 11. ¡Oh! Sí. ¿Eso fue el ataque y el daño? Eso fue 14 de daño. Sí. Bien, perdón, bueno, 14 años. Contanos qué le pasa a esta cosa. ¿Muere? Sí. Sí. Bien. Mi primer ataque directamente corta a través de esa carne esponjosa, ese tipo de cuerpo con el que antes jamás había tenido la sensación de pelear. Y ese primer corte, sin duda, es devastador. Cruzando hacia uno de los lados, poniéndome hacia delante de Sonrisas, tratando de sacar su cuerpo del medio y poniendo mi escudo por delante,
un pequeño golpe con el escudo, pero en realidad remato con la mano derecha, poniendo mi espada por encima y bajando con una velocidad contundente, cortando completamente al medio de la criatura, haciendo que todo lo que tuviese en el medio caiga. El filo de mi espada está ahora con un leve color plateado que brilla por entre la oscuridad de los lados del mar agitándose. Y empiezo a encorvarme un poco. No estoy con mi posición altanera de siempre, la de ese que está orgulloso y todo está bien, sino que ahora estoy concentrado en el combate y mi escudo está pegado a mi cuerpo y mi espada está hacia adelante. Y pongo mi vista en el siguiente objetivo y corro a posicionarme justo al lado de mis compañeros, tratando de hacer una especie de muro para que esas criaturas no sigan adelante. Y justo corriendo hacia ellos, doy un poco de aliento, gritándoles acerca de las batallas y de cómo van a cantar nuestros nombres cuando esta batalla termine. Edura, al escuchar eso, se levanta como jamás se levantó. Sale, brilla entre la oscuridad con los relámpagos. De Arliana, inmutable. Solo hizo. Y atrás se escuchan un par de clics. Y escuchan la característica risa de sonrisa. Bien. Después de Jagger. Kaiden. Bueno. Kaiden está súper seria, sabe que está súper agotada porque ella estuvo controlando el mar y hay ya cosas que están fuera de su alcance. Pero pensando rápido, recuerda esa vez que tuvieron que meterse en una especie de dimensión mental súper extraña, que había unas criaturas que claramente no tenían cuerpo físico. Y recuerda lo que hizo, así que va a ser exactamente lo mismo que hizo en esa oportunidad. Voy a usar orbe cromático, pero no en las sombras estas, sino en la más grande que está atrás. Bien. Y va a ser sónico el daño. Quiero ver si le afecta, porque no pude retenerlo. Quiero ver qué sí puede afectarlo. Ok, me gusta. Contanos qué pasa entonces. Quiero ver si funciona, así que voy a tirar. Para no. Esto... ¿Desde dónde tengo que tirar? ¿Donde dice cast o donde dice hit DC? ¿Efecto? Supongo que no, porque después eso es para el daño. ¿O no? Apreta cast, el... y vemos qué pasa. Sí, en el que dice cast. Ese va a tirar el de 20. Dale. Esto es... Ok, me tiró todo. Pero ¿el daño también me tiró? Sí. Te tiró 13 fue lo que sacó el dado. Me tira y el damage fue 17. Perfecto, bien. Okay. Igual vos le apuntaste, o sea, por las dudas, no se ve acá en el chat. Si se puede ver. Ahí se debería ver. Sacó un 13 para atacar a la parte del barco. Vos estás tirándole ahí esa cosa. Lo estoy tirando a esta nube que veo bien, ahí. Bien. No estoy enfocando. Contanos cómo lanza el hechizo. Bien. Sobre por si las dudas, claro, no estoy enfocándole a la madera. Estoy enfocando a los 2 metros o 1.5 metros que hay de esa. Sí, lo entendí. Nube. No querés lastimar el barco. En lo posible, no sé qué tan perfecto posible va a ser. Sé que si no va y después me va a matar. Kaiden va a concentrar energía entre sus dos manos. Muy enfocada, mirando hacia adelante, va a lanzarlo a ver qué pasa y si pasa algo. Veas la orbe en tus manos y la dirigís. El barco se mueve por el mar. Los combatientes están ahí intercambiando golpes. La orbe cromática es lo único que va derecho hacia ese lugar. Impacta. Ven cómo se estira y se retuerce la nube esta. Y entre medio ves dos ojos blancos y una boca blanca también llena de colmillos.
y vuelve a formarse. Parece haber tenido un efecto bueno. ¿Y haces algo más en tu turno? No, no puedo hacer más nada. Bien. O sea, me podría mover. Me voy a mover un poco. ¿Ves? Acá. A ver, para, vamos a calcular bien primero. Sí, llego perfecto. Pum, 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 pum. Me muevo acá. Listo. Algo de campaña. Sí. Eso es todo lo que hago. Perfecto. Manres gritando: ¡sáquenlo del barco! Y sigue ahí, es con el timón. Uf. Y Arena va a pelear. ¿Cuánto daño hacía esto? Ante todo, salvo el daño del arma. Bien. ¿Y era una longsword? Oh, no, tiene dos manguales. Ok. Ahí está. Bien. Tiger, vos que estás ahí cerca de Aleana y... Bueno, de hecho todos que la pueden ver bien, además ocupa bastante espacio. El primero lo pasa así y atraviesa la nube. Pero el segundo, como... si estuviera haciendo un ventilador con el mangual... le pega y la esta de acá... esta nube, este ser, esta sombra, esto es lo que sea, se desarma un poco y vuelve a formarse. Tiger, vos escuchás que Viarlena dice algo en un idioma que no entendés, creo. ¿Hablas dracónico? Poquito. Está bien. No estás seguro que dijo entonces, pero estás seguro que insultó. Y alguna dijo ese estilo. Ok. Bien, y ahora le toca a nuestro querido héroe, Edur. Listo, no hizo nada. Fines. Ahí está. Voy a... o sea, me voy a quedar quieto ahí, pero lo voy a disparar a este de acá. Para ir. Dale, ¿a cuál? Ahora. Cualquiera de los que les dispares va a tener ventaja porque está justo adelante tuyo, adelante de ellos, un aliado tuyo. Bueno, pero este justo... ah, no, ese, ese, está bien, está bien. Por eso le estoy apuntando primero a ese. Dale, dale, dale. Ahí va el ataque. Sin problema. Y el daño... me gusta tener las cosas en lugares separados. ¿Podés? Puede ser como lo tiene Chris, que tire todo junto, no sé cómo, pero se puede. Es que... yo no sé cómo lo hago, simplemente porque no es que lo optimice para ello. No, claro. No. Botón, gubrr, y listo. Bien, entre el golpe es que de Adriana... el cañón usa mi ataque mágico, no el... pues por eso son dos tiradas. Le voy a tirar primero el ataque mágico y después el daño. Entre el ventilador de Daliana, que lo desarmó, cuando se volvió a armar, la bola de Vines de fuerza se... y lo fuma. Y desaparece. Nice. Bien. Y ahora le toca a estos bichos. El primero va contra Daliana. Una vez más. Sin problemas. Segundo va contra Dur, que vuelve a esquivar. Muy ágil. Y el tercero contra Jagger. Que falla, pero... ah, está bien, falla. Te extiende las manos hacia vos. Pero con el escudo, sin problema. Sentís unos apenas golpecitos. Y nada más. Ok. Pero ahora sí. La nube... de la nube se extiende una garra negra. Que la abre. Y ahí salen los ojos que vio caer. Hoy no. Hoy no. Flotando por encima de la nube, eleva este ser de humo y oscuridad. Déjenme moverlo. Déjenme moverlo. Ya tenía un token preparado. Siempre.
atravesando todo a su paso. Y grita. Grita un rugido horrible. Déjenme calcular una cosita más. Bien. Necesito ahora una tirada de salvación de sabiduría de todos. Yo reconozco ese tipo de grito. No voy a decir nada de... A ver. Sabiduría. Ok. Voy a usar mi inspiración para tirar de nuevo, por si las dudas. Porque no creo que eso sea bueno. Quizás estoy tirando peor. Vale. De hecho, tiré peor. Ah, no, tiré. Tiraste peor. Sí, tiraste peor. Ahora tenés más daño. Sí. Aga, tiraste un 20 y tanto. Sí, 23. ¿Y Vines? 14. 14, 23. Bien, perfecto. Ahora necesito la de todos los NPCs. Vamos a empezar con Vialeana. ¿No? ¿Falló? Edur. ¿Falló? Sonrisas. ¿Falló? ¿Qué me queda? Albóndiga. ¿La pasó? Obvio. Salvón, diga. ¿Cómo le va a pasar su salvón? Bien. Cierto, perdone, me faltó un detalle más. Ustedes pasaron todos. ¿Todos? ¿No? No. Perdón. No pasaron todos. Kaiden recibe 10 de daño psíquico. Y tenés que usar tu reacción para atacar a Albondia. La traición máxima. Así que ahora vas a usar tu reacción de tu turno y le vas a pegar a Albondia. Le voy a pegar. Algo en tu mente empieza a hacer un ruido raro. Hay algo que no entendés. En tu cabeza solo suena una cosa muy extraña. Así que hace una tirada de ataque contra Albondiga, por favor. ¿Una tirada de ataque? Y va a ser con ventaja, porque Albondiga no se lo está esperando. Pobre Albondiga. Bueno, pero... Pero conste que no quiere. Entiendo. Sí, pero no... No sé qué. Hace un ataque desarmado. Ah, ahí va. Va, ¿tenés un arma en la mano? No. Ok, no. Justo al mago. No. Dale, golpealo. A ver, ¿dónde está esto? Creo que es la fucking primera vez en mi vida que hago esto. Traicionar al Bondiga, sí, la primera vez que yo recuerde. No. Ataque desarmado. No, todavía está con 17. ¿Por qué tenés un más 5 en un Armored Strike? Pega. Porque tengo capaz mucha destreza. Ahora tira el daño. Va, tu daño es 1 más tu bonificador de fuerza. 1. Wow. O sea que son. Es 1. Y si no tengo nada, bonificador de fuerza. No, perdón. Ey, es 2. Está bien. No, qué feo, ¿qué hice? Lo pateé. El grito de este te aturde, te distrae, no sabes qué hacer. Pero. Te pisaste la patita. Pero hay algo en vos que te hace reaccionar. Y levantás la rodilla bien alto y la bajás. Y lo siguiente que escuchás, un pequeño chirrido de albóndiga. Porque le estás pisando la cola. Le hiciste 2 de daño. Mientras tanto, en tal vez un lugar un poco más extremo del barco, todos alrededor de Jagger fallaron la tirada. ¿Ellos no te van a hacer 2 de daño? Wow. Vamos a empezar. Tiene 2 manguales en la mano. No. Primero les voy a hacer un daño. Esperen, chicos, me faltó algo, dijo León.
Traicionarlos a todos. ¿Está? Bien. Ya anoté el daño de cada uno. Y ahora, Edur va a atacar a Jagger. Sin ningún problema. Como si estuvieras entrenando contra un muñeco. Le paras el golpe. Y en el momento que le paras el golpe, los ojos de él, ves como el humo negro se le va y te mira con miedo. Perdón, fue sin querer. Detrás de él, detrás de él instantáneamente viene un mangual volando hacia el rostro de hacia el rostro de Jagger. Ay, Dios. Que voy a usar mi inspiración porque ¿qué? ¡En esto gastaste la inspiración! Sí. ¡Es ser de maldad absoluta! ¡Qué mala persona! Conecta. Va, ¿vos cuánta armadura tenés? Así no me equivoco. 19. Sí, conecta. El mangual de Vidarliana, a diferencia de los normales, que es una pelota con pinches, es un cilindro, un poco más largo. Así que tiene un poco más de alcance. Y viene... Vos lo ves, con Edur pidiéndote perdón, así... Y ves como el humo se le va. Y apenas levantás la vista, ves un cilindro de metal y madera en el rostro. Te hace 6 de daño contundente y 3 de daño de frío. Y Daliana te dice: ¿bien? ¡Sí! Y ahí se le va el humo de... Pero lo peor está por venir. Escuchas a sonrisas pedir perdón. O te das vuelta. No solo lo ves los ojitos irse, sino que también ves dos granadas que van derecho hacia donde están todos ustedes. Ay, no. ¡Perdón! Así que ahora necesito una tirada de salvación de destreza. Ah, mía no. No, va a ser de Vidarliana, Edur y Jagger. Y bueno, y los enemigos. Los enemigos también están ahí, por la duda. ¿Dondito? Oh, Hay que tener en cuenta algo que no sabíamos, es que el DM malo se puede poner la túnica violeta a veces. Sí, sí, sí. Yo pensé que solo venía en túnica negra, pero a no. A veces. Está camuflado. Qué malo que son. ¡Qué malo que somos! ¡Dice! El tuerto se ríe endebollado. Horrible, horrible, horrible. Le pisaron la cola al bóndiga. Eso no tiene perdón. Me, o sea, eso no se vuelve. Pisarle la cola. De eso no se vuelve. Algún día la voz vieja. Me hicieron perder con la tira loda. Para que vamos de nuevo. Una vez más. Sacaste todos unos, León. Esta es la tercera vez que vuelvo a tirar porque no anoté los números. Creo que los anoto esta vez. Veo como mi barra de vida disminuye. Bien. Las dos granadas vuelan. Pero, tal vez no lo habían notado antes, las granadas de bóndiga funcionan mal. Explotan antes de caer. Sonrisas, no al bóndiga. Sonrisas, perdón. Explotan antes de caer. A ver, ¿cómo lo esquivaría Jagger con ese 12 que tiene? No lo esquivaría. Directamente se pondría frente a Edurn y agarrando la misma hombrera de Vidriana, la giraría hacia un lado y cubriríamos entre los dos cuerpos. Bien. A Edurn y mi parte, mi izquierda con el escudo y la espalda de Vidriana. Perfecto, bien. Al fuego no le hace nada. Vidarliana pone toda su armadura de metal en la mitad de vos y Edurn, y vos pones el escudo y desean lo mejor. ¡Bum! ¡Bum! Explotan. Arriba de ustedes, acá. Como debido al movimiento, Edurn no va a recibir daño. Pero. Vos recibís. Tuviste éxito, pasaste la tirada.
Así que recibiste solo 12 de daño contundente. Solo. Y Vidalina también. Y los enemigos. Los enemigos. Déjame ver los enemigos. Que mueren todos. Johnny dice que una idea nada preguntiva. Sí. 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 Bien. Además de ese daño. Y acá lo tengo que sacar. La explosión disipa a dos de las. Bien, y ese fue el turno de nuestro querido personaje malo. Todos usaron su reacción. Esto también, importante, salvo Jagger y Vine. Y ahora le toca a el bichito chiquitito, que debe intentar atacar a Vidaliana sin éxito. Y ahora volvemos a empezar. Jagger, estás ahí, cuidando a dos. Viendo que el bichito trata de pegarle a Vidaliana sin éxito y ella ya moviéndose, miro a Edur, asegurándome de que esté... Edur no solo está bien, sino está en posición de saltar de nuevo. Ok. Y poniéndole una mano en el hombro, la mano de mi espada, se la pongo en el hombro antes de que haga nada. Y le hago una seña como para que espere. Y yo sí, avanzo. Vale. Miro hacia arriba, buscando la complicidad de Baggins, viendo en qué está. Y doy un paso. Dos. Pasos. Apenas me empiezo a mover, mi espada empieza a brillar cada vez más y más y más. No entiendo por qué, realmente. Pero sí me siento muy poderoso. Y sí estoy muy enojado por lo que está pasando. No por mí. Y aunque a pesar de que ahora hay un poco de sangre sobre mi camisa y... hay un poco de sangre saliendo de mi nariz también. Mi mejilla está helada. No siento la parte izquierda de la cara. Y el olor a sal ya me quemó todo lo que tenía para quemarme dentro. Estoy enojado, pero no por mí, por lo que... eso es lo de menos. Estoy muy enojado por lo que está pasando a bordo, por que esta gente no está teniendo conciencia de lo que está pasando. Pero sí sé que esa cosa que estoy adelante es lo que lo está causando, y eso me está poniendo furioso. Y con mi espada voy a apuntarlo, sin entender muy bien por qué. Y esa espada, iluminada al principio solamente desde mi mano, y luego esta luz argenta, plateada, desde la palma de mi mano, escurriéndose al principio un poco lento, pero luego súper rápido, hasta la punta, y haciendo una explosión enorme. ¡Puf! Que ilumina todo el aire. Y estas luces empiezan a caer despacio. Estos son pequeñas mariposas que aletean y se fulminan en el aire. Eso simplemente es el trueno que anuncia mi rayo. Esto es Moonbeam. Okay. Básicamente es desde el cielo una... un cilindro enorme que pega. Tiene que hacer una salvación de constitución. ¿Dificultad? 14. Vaya. Ok. Se come 12 puntos de daño radiante. Y bueno, y esto marca un precedente. Te queda ahí, ¿no? Eso es todo. Sí. ¿Mientras mantengas la concentración, era? Mientras, sí, mientras la criatura esté ahí, va a seguir recibiendo daño. No, por cada turno. Perfecto. Kaiden. Kaiden vuelve en sí de que le acaba de pisar a propósito la colita al bóndiga. Y... como que no, o sea, no reacciona al principio y dice, agacha y dice, perdona, bóndiga. Y sabe que le va a responder porque no está usando mensaje. No solo eso, pero buen día, da la espalda. Kaiden, lo primero que cruza por su cabeza es...
tristeza absoluta como cuando le pisas el pie a tu mascota, a tu perro, a tu gato. Bueno, una tristeza terrible. Y después viene la ira. Y después de eso, lo que va a hacer Kaden. Kaden se va a mover. Algún día la está ignorando. Muy bien. Cuando sale, Kaden va a hacer esto. Se va a mover hasta acá. Va a mirar a esta cosa. Y le va a tirar relámpago. Muy, muy enojada. Muy enojada. Ahí está el cosito de Moonbeam. Ese lo tiene Cristecas. Relámpago. Yo voy a hacer una tirada de salvación de destreza. ¿Dificultad? 17. 17. Ok. Para, antes de nada. Estos daños gigante y. Dale. Bien. Tira tu desastroso daño de relámpago. No fue tan. Fue tan. No. No, 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 tuvo mucha suerte. ¿Lo tiraste? Sí, lo tiré. Ah, ahí salió. Decirte. 29 fue eso. Ha sido peor, lo sé. Por eso. Entiende ese rayo, todo el enojo de lo que te acaban de obligar a hacer. Algo que a Kaya no le agrada para nada. Nunca fue una persona que siga las órdenes de los demás. Como no solo sale el rayo hacia arriba, sino también parece como una respuesta a la tormenta. Lo que de todos los rayos que cayeron en el mar, esta vez sale uno hacia arriba. El rayo le pega en el centro del pecho. Algunos rayitos quedan, se extienden de su pecho y lo electrifican completo. Por un instante se ve la forma entera. Qué vivo. De Kaiden. El turno. Bueno, está Manrel, pero está con el timón. Así que lo vamos a ignorar, como siempre. Están los gritos. ¡Ah, que la cosa de acá! Pero escuchan un cuidado. Y arena va. Enfurecida por todo lo que está pasando, arremete contra lo que tiene adelante y... tres mangualazos hacen desaparecer la sombra que tiene frente. Edur, vuelta. Enojado por lo que acaba de pasar, no solo lo obligaron a pegarle a un compañero, que una vez más se sintió el joven indefenso que alguna vez. Que los dos más grandotes lo protegen. Y no va a quedar así la situación. Así que salta sobre la baranda de la escalera. Y de un salto más grande todavía. Intenta pegarle al coso grandote. ¡Gol! Y pasa de largo. Porque su habilidad de guerrero es muy poca. Y sonrisas. Mira a Jagger que lo tiene enfrente. Saca dos granadas. Y las tira. Esta vez, digamos, solo explotan en el aire cerca del malo, digamos, ¿no? No hay nadie que sufra peligro.
De nuevo se retuerce. Vines. Ahí está. Lo que quiero hacer. Esta cosa bueno. Está iluminada por un rayo de luna. Tiene algunos rayitos todavía que emanan de su cuerpo. Y le voy a. Vamos a probar con otro elemento. Voy a tirarle fuego. Antes de eso, desde acá. Esta parte. Perdón. Esta parte. Ahí lo marqué bien. Vos ves oscuridad que se está subiendo. Porque estás arriba, todo lo ves. De los ojos blancos. Eso cambia las cosas. Cambia las cosas. Hay algo que puedo hacer al respecto. No mucho. Voy a seguir con mi plan inicial, que es tirarle rayo del rayito de fuego al bichote y después dale. Dispararle. Dale. Danos todo lo que vas a hacer y ya. Primero lo voy a atacar con fuego para ver si se evapora. Porque es mitad nube. Esa es mi lógica. Le tiraste un Scorching Ray. ¿Cuántos rayos tira eso? Tres. Okay. El primero. Creo que eso es un 1. Sí. Está en rojo. Es un 1. El primero. Se mueve el barco justo. Dale para cualquier lado. ¿Dónde? Oh, se ajustó. 20 en total. Conecta, claro. Con el movimiento del barco tenés la llave ahí quieta y cuando conecta apretás los botones. El segundo le hace 8 de daño de fuego. Y el tercero. Es el mismo resultado. Bien, conecta. Y hace 4. Y después, como bonus action, la voy a disparar con el cañón. Los rayos de fuego. Y parece absorberlo. Disparale. ¿Puntas? Y de nuevo, el movimiento del barco. Él se mueve constantemente, te hace fallar el disparo. Y ahora, te toca a él. Se come 3 de 10 de daño. ¿Es cuando? Por arrancar 3 de 10, ya te los tiró. Por arrancar el turno. Joder. Dentro de. Del Moonbeam. Ok. Son como pequeñas llamas plateadas que están a su alrededor y. Le queman. Es una mirada. Le caen todas esas llamas plateadas y de a poco. Van deshaciendo las nubes de él, dejándole solo esta forma escuálida, larga y negra, con esos ojos blancos y esos cuernos extraños. En su grito de agonía, grita una vez más. Y necesito una tirada salvación de todo. ¿Mía también? Sí. ¿De qué era la salvación? Sabiduría. Ahí no quiso. Jamás. Voy a usar mi primera inspiración para rerolearla. Está bien. Uf.
Voy a tirar por sonrisas. Y Arleana. Te pasó exactamente lo mismo. Los mismos resultados. Bien. ¿Daño de esto es? Tiger recibe 11 de daño, sí. Escucha ruido, tal vez ha conocido por él. Creo que el ataque es 68. Lo voy a matar. Tal vez. Y es un hombre grande. Tengo que atacarlo con mi reacción, sí o sí. Sí, con tu reacción y tu arma. Bien. No muero más, saque bajito. Va a conectar. Perfecto, con un 20 va a conectar. Y el tu daño es 9 o 10. Está con una mano. Estoy con una mano. Vuelta entre esta confusión, la sangre de sonrisa te baña y la cara de sonrisa te mira. Agarra dos granadas y te abraza. ¡Ya sé! Nadie más falló la tirada, solo. Todo bien. Pero emerge desde adentro del barco, como escurriéndose. Otro de estos seres, los diferentes. Es, tal vez un poco más formado, menos nube. Y con eso, perdón, también. Muere el que gritaba. Este ser extraño de nuevo. Ok. Pero ahora está esto. Y se para en el barco, sienten su peso. Manren desde atrás y... ¡Cuidado! ¡Cuidado! El barco empieza a moverse de costado. Está bien. ¿Qué haces? Tenía sonrisa abrazado con dos granadas en las manos. Re enojado. ¿Qué te pasa, pero tú? ¿Cómo vas a hacer eso? No. Lo, ¿está muy mal herido? No. Ok. Está más ofendido, querido. Está claro, es más una cuestión de ego. Perdón, sonrisa. Me pasó lo mismo que antes. Está bien. Te suelta. Y dándome vuelta, buscando a la entidad con la que estaba peleando y no encontrándola, viendo ahora esta otra cosa, directamente me muevo hasta ahí. Dale. 3, 5. Quedo justo al lado. Y hago mi primer ataque. ¿22 pega? 12, mi segundo ataque. 12, cómo le estás pegando. Esto es un 14. ¿14 en el ataque? 14 en el ataque, 20. 20 pega, ¿sí? Sí. Ok. ¿Hiciste 12 y 14 de daño? 12 y 14. 26 de daño. 26. Nada, mi carrera es corta. Estoy entendiendo que estas criaturas no podemos dejarlas mucho tiempo. Cuanto más tiempo estén encima con nosotros, van a ser más peligrosas. Mi espada aún brilla. Y a pesar de que todo el resplandor que había de mi Moonbeam y de esa cosa que hice recién, que en realidad no tengo mucha idea de cómo lo hice, pero sí que me sentía muy enojado. Mi espada aún continúa brillando. Y aprovechando que aún brilla,
la deslizo muy rápido. Primero por abajo, tratando de encontrar el centro de esta criatura. Y a la vuelta de la espada también trato de encontrar, pero esta vez yendo más hacia arriba, tratando de encontrar su pecho o su garganta. No quiero que esa criatura grite. Con tus movimientos, la criatura te sigue, lenta. Intenta tirarte garrazos, pero vos los esquivás sin problema y generás dos cortes importantes. Kaiden. Lo veo a Jagger ahí, y vos dijiste que esta criatura parecía más corpórea. Sí, más física. Arriesgarse o no arriesgarse. Vos que sos la navegante del barco, sentís y sabés más que nadie que el barco está navegando de costado. Sí, cada vez más. Esto suele generar problemas, porque quiere decir que está siendo arrastrado hacia algún lado. Y... ¿es por el peso de esta cosa o es porque hay algo que nos está arrastrando? ¿Qué vas a hacer? No me va a hacer. Genial. No sé por qué es. Solo veo esa cosa ahí que no me agrada. Yo estoy súper cansada, así que quiero terminar lo más rápido posible con eso. Y voy a tirarle orbe cromático a la cosa esta, a ver si ayuda a Jagger de alguna manera. Y como funcionó bien la vez pasada, el de sonido va a ser igual. Bien. Claro, como acá en el otro. Ya, o sea, el primer enojo pasó porque... algo de estaba dando la espalda. La señora está cansada, ya está frustrada, ya quiere que se termine. ¡Basta! Mucho tiempo así, manteniendo magia al mismo tiempo, así como dos horas está así. Así que... ya, súper cansada... formando de nuevo esta energía que es invisible entre las manos, va a apuntar hacia la criatura y se lo va a lanzar. No lo va a ver, lo va a sentir. Sí pega, ¿no? Esto es una tirada de salvación de... ya te digo... ah, no, tenés que atacar vos. Sí, si el ataque pega, la criatura se toma tanto. Así que esto... ah, no, vamos a tirarlo mejor así, que tiro todo junto. Vale. Esto era de... ¿pega eso? Todavía no salió. Ah, claro, yo lo veo antes. Ahí va. De la orbe cromática disparada hacia él. Vibrando. Con todo el daño sónico. Y le pega un garrazo en la mitad de la aire. No le sale. Claro, no le pega. Eso. Okay. ¿Alguna acción más? Después de Coso, le toca a nuestra querida tripulación. Arre el cielo de gritos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y el barco se empieza a mover para los costados. ¡Ayuda! Cambia el cuidado por ayuda esta vez. Vamos a Edur. Da un paso adelante. Salta en la espalda de Jagger. Y desde la espalda de Jagger intenta conectar. ¡Cal! Y vuelve a fallar. Arliana va corriendo. Hey. Prepara sus manguales. Uno conecta. Uno se. La criatura lo esquiva, pero esta vez el otro le pega en el pie que está pisando, en el que está poniendo su propio peso. ¡Pum! Perdón, me estoy olvidando de algo. No sé cómo se está olvidando de algo, porque es malo. Y otra vez va a gritar. No, peor. Perdón, me estoy olvidando de algo de Vidarliana, ¿no? Ah, ok. O sea, no es tan terrible, perdón igual. Todo mal.
No confío. Hace un poco más daño de que hace, de que hizo. O sea que, sumado a los que estabas olvidado, como que ahora le pega un montón y la mata la cosa, ¿no? Todavía no le pegó a este, así que ahora esta le vamos a poner el daño de verdad. ¡Pum! El puro golpe en el pie le hace chillar. Después Vidaliana, Edur, Pines. Bien. Vos lo tenés arriba, estás arriba. Sí. Para no me marqué. Esto. Ok. Voy a repetir lo mismo de antes, básicamente. La situación no ha cambiado mucho. Se va a poner modo sniper, pero en vez de disparar primero con el cañón, va a disparar primero con su foco arcano, los tres rayos de fuego. O sea, va a tener la llave apoyada ahí en la madera, con una pequeña mirilla levantada, y así va a disparar. Dale. Vamos a ver qué pasa. Tres. Creo que eso pega. El primero impacta, sin duda, la cara de Bill. Haciendo el 5 de daño de fuego. Segundo. Sí, de nuevo. En el otro cachete. Vea. 7. Y el tercero. Sin problema, sí. Ahí están los tres rayos. Yeah. Apostar el foco arcano ayuda a apuntar mejor. Claro. No hace mucho daño porque, viste, bueno, el agua me va apagando el fuego. Claro, claro, por la lluvia. Es eso. Y tu último disparo. Esta vez viene de... La bonus action. La disparé, ¿no? Hice clic al costado. Ahí. 18 pega. Sí. Y esto es. Ahí. 2 de 8 de fuerza. Y técnicamente lo empuja 5 pies para atrás. Pero atrás tiene a dos bestias gigantes: está Vidaliana y Jaer. Así que. Técnicamente, Ron. Está bien, está bien. Se mira ahí arriba. Y ahora le toca a él. Ah, no, le toca a Sonrisas. Risas. No tiene granadas. Así que Sonrisas sale corriendo a ayudar a Manrey. ¡Cuidado, chicos! Ahora sí le toca a enemigo. Bien. Perdón, estoy tratando de calcular con esto que sacar. Estoy tratando de cavar un par de tumbas. Ya, estoy viendo cuántas tumbas puedo cavar antes de que termine el stream. Tiger y Vidaliana tienen un ataque de oportunidad porque esta cosa se mueve hacia adelante. Vamos, hermano. Ah, yo no te voy a tirar nada. Tú te tienes que tirar ataque de oportunidad. Yo ya le estoy dando. Ahí
10. ¿10 de ataque? 10 de... Sí, o sea, no sé si llega a pegar. Se quedó el piso. Y... Villarreana tampoco. Se escapa rápido. Sí. Lo ven moverse y salta arriba del mástil, agarrándose cual King Kong del mástil de arriba. Y la otra mano revela sus garras. Ya va bien. Todavía humeando por los rayos y de fuego que le tiraste en la cara. Y ataca. Voy a intentar. ¿Qué hace armadura? 17. 17. El primer ataque conecta. Uso escudo. Ja, ja. Pega. No pega. Es más 5, ¿no? Sí, más 5. Ah, ok. Está bien. Y ahora vamos con el segundo. Entonces. Así que ahora tengo 22 de clase de armadura. 22. Este pega, de verdad. Con 22 y todo. No te preocupes. No me simpatizas. Es malo. Está bien. Te hace 12 de daño físico, tis, tus garras rasgar toda la carnita de Vines, y te hace 11 de daño psíquico. La cabeza empieza a aturdirse. Por alguna razón puedo editar la hoja en D&D Beyond. ¿No podés? No. Ah, pará, creo que ya sé por qué. Bien, Jagger. Esta cosa está trepada al mástil. Te acaba de atacar a Baggins. No sabes cómo está Baggins. 12 y 11 me habías dicho, ¿no? ¿Me describís un poco más la situación? Está agarrado de lo que sería la canasta esta de... No, está en la madera de la vela. Ahí. Qué momento. Bueno. Incertidumbre. Eso es lo primero que tiene Jagger. El no saber qué es lo que está pasando allí. Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Mira su espada, obviamente no puede alcanzarlo. Trepar, ¿cómo? Tendría que dejar sus armas. Y... No puede hacer... nada, básicamente, desde la tierra, y desearía con todas sus fuerzas poder estar ahí un par de metros más arriba para caerle encima con la espada y atravesarlo de ser posible. Y es por eso que sus dioses, como siempre, tienen algo para Jagger. Y esta vez voy a estar utilizando Misty Step. Por primera vez siento una sensación extraña en todo mi cuerpo, y otra vez esta... este brillo argenteo, esta luz plateada, como un regalo prácticamente de la luna, envuelve completamente mi cuerpo, pero como si fuese una hoja cerrándose sobre mí, como una planta carnívora atrapando una mosca. Lo mismo, pero con luz. Y así, igual de rápido, me doy cuenta de que estoy justamente en el lugar en el que desearía estar. Poco más de 20 pies del piso, con mi espada agarrada, tratando de caer sobre la criatura. Esa es mi bonus action y utilizo mi acción para atacar con todo. No intenten esto en casa, chicos, ¿eh? Para esos ataques. ¿20 pega? Sí. 13. Sí. Y el siguiente... no se pega. 19 pega. Sí. Y 13 de daño. 26 de daño total. Cortaste con tu espada. Vos, o sea, te transportaste arriba y caíste. Sí, yo vengo cayendo. Yo lo que quiero hacer es llevarme su cuerpo con todo. Ah, ¿querés tocártelo? Mis dos golpes lo que son más que cortes,
Son puñaladas. Ok, ok. Vamos a hacer una tirada de enfrentada de fuerza. Ok, dale. Para ver qué tanto. Quién queda arriba, digamos. Ok. Fuerza. Vos tenés inspiración todavía, por las dudas. Ok. Pero saqué un 22. Bien. El primer golpe. Le pega a la criatura así. Y el segundo. Está parándote en ella. Te volvés a pegar una vez más. Y ahí suelta el mástil. Evans B. Intentó agarrarse la criatura al mástil. Y lo estrujó. Y ves como una soga empieza a soltarse. Mientras tanto. Arriba. En el aire. Está agarrándole el último golpe. Para sentarlo en el suelo. No está muerto. Pero no está más en el mástil. Está muy herido, eso sí. Aiden. Voy a mover un poquito por acá. A vos te voy a mover acá, si te parece. Yo veo todas estas piruetas y Jagger. Jagger está arriba de la... Sí, está ahí arriba del bicho. El bicho está todavía intentando sacárselo. Está arriba. Oh, qué problema. ¿Estoy atravesando a la criatura o todavía no? ¿Cómo? ¿Estoy atravesando a la criatura? Sí, tu espada está clavada ahí, a menos que no quieras. Ok, ok. Esta acción y acción bonus. Ok. Miro a Kaiden. Y le hago la misma cara que le puse a Sonrisa cuando me tiró la granada. Bueno. Kaiden va a hacer lo mejor que puede para no pegarle a Jagger. Fuck, creo que algo voló afuera, sí. Perdón. No sé qué fue ese ruido. Pero bueno, va a tirarle orbe cromático a la parte más oscura que vea por ahí entre todo ese forcejeo. A ver si solo le puede pegar a la criatura. Como medio cerrando los ojitos. No sé. Vamos a ver qué pasa acá. Va a ser de nuevo daño sónico. Tiro acá. ¿Esto es de área? No, dice que sea de área. ¿Para qué tengo que sacar todo de nuevo y fijarme? No, le tiro a una criatura. Que vean el rango. Ahora no, porque estoy tirando. Vamos a tirar con este. ¿Listo? Ahora sí. No, era un fucking 19. Buah, le erro de nuevo. Es un 2, así que no le pego. Pasa la orbe cromática así. Explota en el mar. ¿Vos sabés? Más del peligro que tiene. El barco ahora está dando su... Ya no está... un poco más. El mar está hecho... Un remolino. Lo sentís arremolinado. Hay un remolino. Bueno, va. No sumaste ahora todavía. Todavía. Mientras tanto... Entonces... ¿Acción bonus? No, acción bono. Acción bono. No sé, ni que fuera un paladín. No. Kaiden va a volver para atrás y lo va a adelantar a Sonrisas. Y voy a correr hacia Manrel. Porque claramente yo no estoy pudiendo hacer nada contra la criatura. Y quiero ver qué carajo está pasando con el timón y con el barco. Así que me voy a ir para atrás. Lo ves a Manrel. Y no solo está en el timón. Tiene pisado con una de las sillas de la rueda un tichito. Pero está agarrando una piedra. El bichito este también parece hecho de nubes, pero es muy muy pequeño. Tendrá el tamaño de un gato, pero la forma de un oso. Tiene dos patas, unas garras, todo hecho de nubes. Dos ojitos. ¡Ayuda, Kaiden! Está así, tipo, intentando maniobrar, sosteniendo al pibe.
Mientras tanto, lo que te queda nada más. Bien. Edur usa a Jagger para rebotar. Y una vez más, falla el ataque. Se cae del otro lado. Y de Alena viene. Estompeando el piso así. Conectó todos los golpes. Miren, pasó como caminando arriba del bicho. En un momento, el último golpe está girando su mangual. Que le da hacia allá en una serie. No. Sacando la espada, me tiro hacia atrás. Está bien, sacás la espada. Y en el lugar donde estaba la espada, cae el último mango azul. Se hunde. Después de atravesar el golpe de esa carne, sienten el golpe contra la madera y el bicho se queda temblando así. Y se empieza a deshacer en... Con eso, con la muerte de este, el bichito ese que estaba sosteniendo la piedra empieza a temblar y se cae, desapareciendo, haciendo rodar la piedra, se cae. ¿La ves? Es una de esas piedras que tiene un animal que ustedes habían guardado. Wait. Con esto vamos a la pausa. Así que no se vayan. Gracias por acompañarnos. Ya volvemos, vamos al baño. Van a tener que dejar de hacer eso, León. No.
vamos. ¿Vamos? Ahora sí. Antes de irme a la pausa, nuestro grupo se había enfrentado con estas cosas que salieron de la nube que está en la proa del barco. Todavía ahí. Pero parece ya no emanar ningún bicho. Kaiden había visto cómo este bichito chiquitito se estaba intentando llevar esa piedra. Y el barco está derrapando arriba del agua. Ahora que terminó el combate para los demás, ven todo lo que está pasando. Sienten el movimiento del barco todavía más agitado que de costumbre. Tal vez la adrenalina del combate y tener un enemigo adelante de ustedes que esté amenazando en herirlos a ustedes, a sus compañeros, los haya distraído un poco del peligro más allá de las de los límites de madera de su barco. Albert. Leona, que lo parió. No. Me da tanta paz mental esa imagen. Joder. ¡Ayuda, Anita Manrel! Corro al timón. Porque sé que tengo. Me cuelgo al timón. Manrel está colgado al timón, no lo puede mover. Estoy colgado con él y empiezo a gritar a los demás que tiren al timón para el otro lado. Ay, no. Sonrisas. Va con ustedes. Entre los tres están girando el timón. Pero el barco está avanzando. Medio de manera rara, derrapando en el agua. ¿Qué hacen? Feliz cumpleaños. ¡Dampa! ¿Sabes qué es la peor, Dampa? ¡Qué hija, León! ¡Ya es el suelo! ¡Vas a hacer algo especial! Y me dice, no preparé nada. ¡Claro que no! ¡Seguro que no! Me dijo, yo voy a preparar algo lindo para el cumple de luz. Y en mi cabeza venía pasando toda esta escena. Cumple de luz. Bueno, nos vamos a acordar de la fecha de muerte del aniversario de los dos personajes. Claro, como regalo de cumpleaños, podés ser un personaje nuevo. Perdón, si pues yo tenía ganas de jugar al clérigo. Qué bueno, claro, yo sabía eso. Vas a sufrir con mi clérigo. Bien. Sos lo peor, Leon, gracias. Gracias, Dan. Vamos a empezar por Vines. La vela principal en la que vos estás parada pende de un hilo. El mástil se está rompiendo. Se rompe esa vela, no van a tener ninguna chance. Por suerte, zona con más chances de repararla en esta situación está a unos pocos metros. ¿Yo? Ah. Bien. Sonrisa. Sonrisa y lo tiro por la borda. Entonces, vamos a hacer esto. Todo lo que hagamos ahora vamos a hacer como desafíos de habilidades. Ustedes van a decidir qué hacer y con qué lo van a tirar. ¿Ok? Ahora, como para explicar mejor. Si ustedes quieren arreglar el barco con persuasión, tal vez haya un problema, pero estoy seguro que lo van a hacer, le van a poner la onda correcta. Y todo lo que hagan va a tomar un ratito, no va a ser instantáneo. Así que vamos a empezar por Lu, porque es el cumpleaños. Te lo agradezco mucho, de todo corazón. Qué considerado de tu parte. Bueno, Vines lo que va a hacer...
Yay. Es ponerse urgente a arreglar ese mástil. No solamente lo va a arreglar, lo va a reforzar. Porque se viene negra la noche. Y está llena de terrores. Así que hay que reforzar y mucho. Probablemente use los restos del cañón que cierta persona rompió. Eso están abajo. ¿Están abajo? ¿Por qué están abajo? Porque soltó el cañón cuando no andaba más. O sea, abajo porque vos estás arriba, ese es el tema en realidad. Todos están en el barco, digamos. Ah, o sea, abajo porque yo estoy sigo en el... Claro, vos estás ahí arriba en el carajo. Bien. Bueno. Está bien, igual si la quebradura, ¿en qué parte está? En lo que sería el brazo izquierdo. El ok. Que lo bien. ¿Tú bueno, ya estuviste en esta situación? No me acuerdo. Sí, 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 pero no tan así. No era tan extremo y estaba acá ayudándome. Bueno, voy a usar todo lo que tenga a mano y si tengo que saltar al piso para agarrar cosas y volver a saltar, lo haré. Todas las cosas chiquitas, arreglables, las voy a arreglar con Mendo. Obviamente esto no es chiquito y... pero... va a ser así. Todas van a ser una serie de tiradas. Mientras... las tiradas tienen una dificultad. ¿Sí? Esto va para todos. Van a tener una dificultad. Y ustedes van a tener que tratar de tener éxito en la mayor cantidad de tiradas, como siempre en D&D, ¿no? Una vez que tengan éxito en todas, van a poder haber, digamos, realizado la acción. La idea de Baggins es... ir hasta el lugar y arreglar el mástil de la vela. Perfecto. Esa va a ser tu primera acción. ¿Eh? Tal vez esté más un par de acciones ahí. Así que, hacé tu tirada. ¿De? Vas a reparar. Decime vos. ¿Y herramientas de artífice? Hace mucho quería usar estos desafíos de... bien. Que... ¡qué lindo! ¡Gracias! Yes. Yeah. 13 más 4, 18 y voy a usar mi más 4 más el Patch of Genius. Okay. Apropiado. Bien. Así, pará, eso fue inteligencia, es 13 más mi bono de competencia, que es 4, es 17 más el 4 mío, porque soy reinteligente, sería 21. Bien, contanos cómo lo hace Baggins. Baggins. Porque tuvo éxito. ¿Eh? Primera tirada fue un éxito. 21 fue un éxito. Bien. Básicamente, va a sacar... un puñado de clavitos que se los pone en la boca. Saca el martillo, le da un par de vueltas así en los dedos. Y con la lengua, para hacerlo más rápido todavía, o sea, sostiene el mástil con una mano. Con la lengua apoya el clavito y le da un martillazo. Y para hacerlo más rápido. ¿Sí? Y está como básicamente escupiendo y martillando los clavos. Bárbaro. Chris, ¿qué hace Jagger en esta situación tan única en la que se encuentra? Probablemente la primera vez que está en algo así como tal vez el resto de la tripulación. Primera vez en la que se encuentra en un barco en medio de un remolino. Desearía haber prestado más atención a sus clases de ciencias, porque tendría una idea de cómo reaccionar a esto. Pero la verdad es que no, así que corriendo hacia y moviéndose hacia donde está el mástil, lo que trato de hacer... No sé si el mástil está quebrado en la parte de abajo o... No, solo lo que sostiene la vela. Es lo que está más arriba, okay. Donde se agarra el bicho. Entonces voy a correr directamente hacia...
hacia el timón y viendo que están colgados tanto Manrel como Kaiden, voy a dejando mi escudo a un lado de la espalda y la espada en la espalda, a ponerme en el timón y a agitar con, y tirar con toda mi fuerza hacia uno de los lados. Dale. Hacia el lado en el que están colgados, ¿sí? Voy a tirar por fuerza. Perdón, mientras tanto, gracias Eli por la suscripción. ¡Ey, qué grande! ¡Mini! ¡Gracias! ¡Gracias! Dale. Ta, ta, ta. 20. Sin problemas. ¿Bien? Sí. Con todos ahí sosteniendo. A ver. No es que baja la cosa, sino que se deja caer por su propio peso y el timón gira. Sienten el barco poner un poco de resistencia al agua. Déjame ver. Kaiden. Veo que Jagger se... No hace falta que sostenga más el timón. Ok. No lo voy a sostener. Me Bien. Voy a dejar caer. Y ya no puedo hacer lo que podría haber hecho hace un rato. Pero voy a buscar al Bondiga rápido con la mirada. Voy a tirarle un mensaje. Le voy a pedir perdón. ¿Te acercás el micrófono un poquito? Perdón. Sí, ahí. Ahí va. Bien. ¿Tengo que decirte eso o no? No, no, te acercás al Bondiga, le tiras mensaje y... No, no me acerco al Bondiga. Le tiro mensaje desde donde estoy. Y desde lo más profundo de mi corazoncito cherrado le voy a pedir disculpas y le voy a decir... Que como pueda que nos ayude. Yo sí tengo que hacer algo por eso. O sí puedo hacer otra cosa. Pero es... Vos tenés que decirme con qué lo vas a tirar esto. Esta es la acción que vas a tomar para que el barco deje de estar en esta situación. Kaiden, recuerdo la primera vez que tuvo una interacción con el Bondiga. En la que tuvo la poca suerte de tocar al Bondiga. Y que terminó envenenada, pero que pasaron algo, unas cosas raras. Entonces Kaiden está pensando en eso. Y... no puedo tirar. Quiero tirar cariño. No puedo tirar cariño. Así que supongo que voy a tirar persuasión. Está bien. Para ver si... Vos considerás que... Acordate que estamos en el desafío de salvar el barco, digamos. Y esto es la acción que vos considerás que va a ayudarlo. Dale. Es que no tengo absolutamente nada que hacer. Ahora me estás haciendo dudar. Si no... eso no va a servir en absoluto. Puedo intentar hacer esto otro, pero... ¿Tenés mucho tiempo? No, ya sé. Bueno. Entonces no tiro mensaje y no hago nada de eso. Y lo que voy a hacer es... irme hacia... la barandilla del barco. Voy a hacer esta locura, pero no sé cuánto sentido tiene. Pero con el Shapewater. ¿Ahí lo tenés? Shapewater, no Control Water. Ah. Esto es un fucking country, Leon. O sea, está bien, está bien. El nivel que estoy manejando la situación. A ver, ¿qué haces? Los country siempre salen el día. Voy a ir congelando alrededor del barco el agua para evitar que siga avanzando hacia el centro del remolino. Y si me das a elegir, obviamente voy a tirar el arcano. Sí, dale. Ok. Oh, gracias por todas esas suscripciones, Tiro, qué grande. Sí. Gracias. Qué grande. Gracias. Gracias. Bien. Vas a congelar
Un cubo de 5 pies al lado del barco, eso es lo que entendí. Voy a ir haciéndolo. Ok. Está bien. Tu plan es que detenga de alguna manera el avance hacia el centro del remolino. Ok. Congelas el agua al lado del barco. Y un instante, por un instante sienten un poco eso que habían sentido cuando había frenado el barco. Pero sigue avanzando. Lu. Sí. ¿Qué va a hacer Vines? Veo el... Parece ¿cómo? Arreglado. Más te parece firme. No está arreglado, está firme. Bien. ¿Veo algún otro desperfecto del barco a simple vista? ¿Es una tirada de percepción? Así, desde ahí arriba, justo con lo inclinado que está el barco, podés ver el costado del barco. Y hay un desperfecto que pasó esta misma noche que tal vez necesite que lo haga. Parte de adentro del barco, abajo, hay un agujero por donde entró el espejo. Bien. Era en la cocina, ¿no? Uh-huh. Bien. Voy a saltar a cubierta y miro a mi alrededor. ¿Quién parece estar más libre? ¿Jagger o Vidarleana? Vidarleana. Vidarleana está tirando cosas por la borda. Bien. No. ¡Vidarleana! ¡Vení! ¡A la cocina! Te sigue. Uy. Sin dudarlo. Bien. Voy a usar la mesa del comedor. Ya la habías usado para esto. Sí, y quiero ver qué, en qué estado está esa reparación. Bien. La cocina tiene más o menos unos 15 o 20 centímetros de agua. Y está inclinada. Ahora que estás ahí abajo, te estás apoyando contra la pared y la ventana da al agua. Vidalena está ahí, digamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está la mesa del comedor? La mesa está apoyada, como la habías dejado, contra el hueco. Está tapando una gran parte, pero no es suficiente. Bien. Hay que martillar todas las cosas que estén sueltas para tapar este agujero. Rompé un par de sillas, así tengo tablones. Empieza a agarrar sillas, trata, rompe y te las pasa, rompe y te las pasa. ¿Qué vas a tirar? Es que técnicamente debería ser herramienta artífice de nuevo, porque no. No es que voy a intimidar a la, al agujero para que se cierre. ¿O sí? Vamos. No, porque no tengo mucha intimidación que digamos. Y sí, porque voy a ver también, aunque no sé si te vas a robar mucho hacerlo, voy a intentar, o sea, no solamente poner maderas así al tontón, sino analizar la mejor forma de acomodarla para que no quede ni siquiera un espacio. O sea, quiero hacer un Tetris con los pedazos de madera, para asegurarme que estoy aprovechando los pocos recursos que tengo al máximo. ¿Qué va a tirar? Que encajen como fichas de un Tetris. Vale. Que no desaparezca. Que no salía en medio del pedo. Así que... ¿Qué va a tirar? Herramientas artífices de nuevo. Ah, ¿tiraste ese 24 tuyo recién? No. Ah, tirá. Esa fue la percepción. Dale. Esto... Que es un 16, ese sería un 20 en total, más el bono de... Sarah. Ahí va.
Una. Ah, campeón. Sí. Empezás a organizar las tablas para tapar el ojero con todo lo que está dando Vidalena. Agarra mesa, agarra un pedazo de la mesada, agarra un pedazo de pared que arranca y te va pasando maderas hasta que el barco queda tapado. No es tu mejor trabajo, lo sabes, pero ahora va a detener el agua. Chris, ¿qué va a hacer Jagger? El timón ya está siendo sostenido. Estás muteado. En caso de que largue el timón, ¿vuelve a su curso raro o se va a quedar trabado? No, el timón ahora lo está agarrando Manrel y lo está trabando él con una madera, así que el timón no se va a mover. Miro hacia el remolino. ¿Veo algo? Haz una tirada de percepción. Perception. Qué nice. 18. Te asomás con el barco inclinado, sosteniéndote. Y dentro del remolino ves una boca con muchos dientes, como si fueran de tiburón. Filas, con muchas filas de dientes. Y está absorbiendo todo lo que cae ahí. Imagino así que es demasiado grande como para que la ataque. Está lejos. Querés atacarla, te va a tener que disparar con algo, tirar algo. No, no, sin duda, sin duda. Momento. He estado tratando de durante todo el turno de los otros buscar algo que hacer, pero soy un montón de músculos en una lata flotando que no sirvo para nada. Tiene un momento de desesperación. Tengo un momento de desesperación importante y no sé qué hacer. Así que voy a tirar por Nature, naturaleza, para ver qué haría de forma natural. O sea, ¿qué es la naturaleza de esta situación? ¿Qué haría Vega en esta situación? O sea, vos vas a preguntar, digamos, te estás buscando. Sí, no vas a hacer ninguna acción. Voy a buscar en su interior. Ok. Es buscar en mi interior. Vale. Sí. Dame un segundo. Esto no va a mover el desafío de habilidad. Te va a dar información para, por suerte, resolverlo. 16. A ver, déjame calcular una vez más. Vega, una situación así. Tal vez pediría ayuda a la naturaleza, porque tal vez es algo diferente donde está Jagger, pero está rodeado de naturaleza. Está en un lugar absolutamente natural, más que mucho de lo que estuvo. El océano está lleno de vida. Okay. Y ahora le va a tocar a Kaiden, ¿sí? En este turno, Jagger consultó en su interior. Kaiden. En este turno, Kaiden consultó en el interior de su bolsito. Y voy a sacar el gorrito que tira ráfaga de viento. Lo voy a forzar a tener una relación amistad objeto humano conmigo. No le voy a dar opciones y voy a tirar esas ráfagas de viento que no hacen daño, que solo empujan hacia las velas. Muy bien, muy bien. Me había olvidado el gorro. Hacé tirada de arcana, por favor. Va, ¿con qué habilidad lo querías hacer? Imagino. No, que... señor, yo elijo y yo iba a elegir arcana. Está bien, es tu decisión. Ay, no. Esto... Es un gorro que ella lo tiene que sostener así y hace tira ráfaga de viento y si no puede hacer caída de pluma. 25. Kaiden,
Busca en su interior. Saca el gorro. Se pone. El gorro estaba decorado con plumas, con detalles de plumas. Era oscuro. Pero se lo pone así. Se... Y todo el barco siente cómo se aleja un poco del remolino. Pero como un éxito. Alejó bastante el barco, pero todavía está derrapando hacia el relleno. En eso Sonrisa dice ¡sí! Y agarra dos granadas y las tira al centro del remolino. Explota en el aire. Estaba muteada. Sí, yo sé que estoy muteada, mejor. Vines. Bien. ¿Sentiste eso? Uf, el barco dio un golpe en dirección opuesta a la que estaba yendo. Todavía sigue siendo arrastrado, pero algo arriba parece haber ayudado. Sí. Bueno, yo considero que el arreglo que está hecho en este agujero es lo mejor que puedo hacer de momento. Sí. Y rompieron el barco para arreglarlo, así que ahí va a haber más arreglos en el futuro. Sí. Por las dudas. Y haciendo que Diana me siga, voy a ir más bajo cubierta, voy a ir a la bodega a ver sí. si hay alguna otra rotura que haga que peligre la integridad del barco. Llegan a la bodega, si sí, no hay ninguna rotura, están las cosas guardadas y estás Freely sentada así en el botón esperando todo. Bien pensado, Freely. Venía a ver cómo estabas. Veo que estás bien. Así que me voy. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Es tu turno, acuérdate, dura un ratito. Bien. Voy a la cubierta a ver qué es lo que están haciendo, qué fue lo que causó ese cambio, si fue algo bueno o si fue, no sé, un tentáculo de un kraken que nos está atacando. La ves acá tirando viento a las velas, que se embolsan y te van alejando con su sombrero. Puede ser una nota mental de esto para hacer un chiste sobre la cabeza de Kaiden que está llena de aire más adelante. Y más atrás está Jagger. Respirando. Está medio perdido, se lo ve en la cara. Sonrisa se está tirando de granadas al aire. Bueno. Por lo que veo de la dirección del barco y cómo está soplando Kaiden con su cabeza, estamos saliendo del remolino gigante en el... Están en dirección de salida. No están fuera de peligro todavía. Deben hacer algo más. Bien. Voy a tirar investigación para saber exactamente qué es lo que se necesita hacer para que... O sea, quiero hacer todas las matemáticas mentales para tal vez calcular el correcto rumbo del timón. Para contrarrestar el empuje del torbellino. Bien. Como con Jagger, este turno va a ser de ver qué está pasando. Mira. ¿23? Pain se pone a ver todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué es lo que puede hacer él para ayudar? Y de repente se da cuenta. Hay un agujero más. Prueba del barco. Que fue el que generó Sonrisa. Pero está la nube ahí. Sabés que por el agujero está entrando agua. De la lluvia, del mar, de todo. Así que ahora, Tiger, esa iluminación en el momento desesperado de Vega. ¿Qué hace? Tiger va a caminar hacia la proa del barco. No hacia donde está el agujero, sino hacia las escaleras y un poco más. Va a mirar toda la situación y todo parece ahora correr en cámara lenta. Incluso hasta la lluvia parece caer muy lento. Cerrando los ojos,
se pone ahora a pensar en toda la vida que lo rodea, en cómo debajo incluso esa criatura es un ser vivo, cómo también en el agua y en el viento, a pesar de la tormenta, sigue habiendo vida. Y con eso en mente, cierra los ojos, agarra su espada, la apoya en el piso, se apoya encima. Y le parece raro porque es la primera vez que va a intentar rezarle a la naturaleza en sí y no a los entes que la componen. Pero entiende que existe como una fuerza superior, una madre naturaleza, una madre de todo lo que le rodea. Y a esa entidad que conecta todo, es a la que le hablo ahora directamente, diciéndole: bien, hola, soy Jagger, y la situación no es la mejor, pero necesito un poco de ayuda. Por los seres vivos, y porque no queremos estar muertos, y porque hoy combatí la oscuridad, y aunque no lo hago por la recompensa, estaría bien un poco de ayuda. Gracias. Esa es la primera vez que voy a rezar en mi vida. Okay. Y en mi interior lo entiendo como una manera de que toque convencer a esta entidad. Okay. Que no es que lo merezca, pero te pido ayuda, por favor. Así que voy a hacer una tirada de persuasión. Dale. 21. 21. Apagando un poco el ruido a tu alrededor, le pedís ayuda a la naturaleza, a algo allá afuera, lo que sea, quien sea que te esté escuchando, porque esté cerca, te va a ayudar. Algo extraño pasa. La nube en la proa del barco se extiende un poco más. Toma más control de él. Parece escurrirse entre las maderas, parece irlas de negro. Pero al lado del barco ves, tal vez por primera vez, ayer. Es enorme, casi tan grande como el barco. Le apoya en un costado, inmensa como es. Empieza a empujarlo un poco. Kaiden. Ahora el barco se está alejando mucho más cómodo. Esto. Bien. Kaiden, con un movimiento de pata, se va a sacar una bota. Con el movimiento de la otra pata, se va a sacar la otra bota. Se va a posicionar, va a seguir apuntándole. Porque claramente eso fue lo mejor que hizo. Pero quiero imbuir en este sombrero extraño los tres fucking slots que me quedan. Porque Kaiden quiere manipular la magia de una manera rara, y eso siempre fue el objetivo que ya tuvo. Quiero darle un poco. ¿Se escucha el motor de fondo? El motor del sombrero. El motor del sombrero. Quiero que empuje más. ¿Entendés? Quiero que haga eso. Que escuche lo que yo le estoy diciendo. Aunque sé que me queme el sombrero entre los dedos. Vamos a ir los dos juntos hasta el extremo. Dale. Y obviamente voy a tirar al can. Bien. ¿De qué nivel son los slots que te quedan? Pedorrísimo. Por eso lo va a hacer con toda la fuerza de voluntad más que le queda. Porque es nivel 1 y nivel 2. Dale. Le quedan 2 de nivel 1 y le quedan uno de nivel 2, y soy todo lo que le queda a Kaiden. Y esta voluntad de no, me quiero morir un maldito remolino. Ok, voy a tirar esto. Casi.
32. ¿Cómo estuvieron esos dados, eh? Ay, wow, ay. Qué bien. Bien. 32. ¿Con qué necesidad? Acomodando el sombrero y haciendo cálculos muy muy complejos en su mente, empieza a hablar el idioma arcano de los hechizos que debería lanzar, pero filtrándolos para la magia del sombrero. De repente siente un golpe en la espalda y le duele muchísimo. Mira para arriba y está el cielo. El golpe de viento que le pegó a las velas sacó al barco definitivamente del torbellino. Fue tan fuerte que voló un par de metros para atrás golpeándose la espalda. Todo el resto de la tripulación sintió como que el barco arrancó. Ya pasaron por esto un par de horas antes. Pero ahora simplemente el barco por un momento hizo ¡puf! Se despegó del agua y cayó. Lejos. Está fuera de peligro. Ahora, la lluvia parece de a poco mermar. Están todos en silencio un instante, sacudiéndose eso de que, uff, casi nos morimos todos juntos. Pero se miran y algunas sonrisas, unas risas. Edur trepa por el costado del barco. Jäger está cubierto de sangre. La risa sigue tirando cosas ahí, insultando al remolino. Hay una sola persona en el barco que está decidida a hacer algo. Es Vines. ¿Qué va a hacer? Voy a ir a la prueba. Era... La prueba. Prueba. La actuación de prueba, popa. ¿Y quién está más cerca de mí? ¿Vidarliana o Jäger? Vidarliana, se quedó al lado tuyo. Bien. Bueno. Pero Jäger está ahí nomás, ¿eh? Ah, no, está arriba en el timón. ¿Vir? Vení que quiero revisarla. No, no. Está bien, entiendo que puedes tenerle miedo. No te voy a juzgar mucho. Me quedo mirándolo un rato. Sin querer moverse. No hace nada, está esperando que le des una orden. Acompáñame. Va. Ahí va. Seca. La tormenta no la mojó. O sea, no quiere saber nada de lo que está pasando. Bien. Pero hay algo ahí en la prueba. Hey, gracias por la suscripción. Sí, no, gracias, nota. Nota. Gracias por regalar suscripciones. Gracias, notita. Bien, te acompaña. Están parados enfrente de esta mancha negra. De brea extraña que tiñe las maderas. Quiero analizar qué es eso. A ver, vas a hacer. Voy a sacar todas mis lupitas para mirarlo de cerca y ver si es algo orgánico, mecánico, animal, vegetal, mineral. Tira naturaleza. Naturaleza. Sus conocimientos alquímicos son pocos, cuando mucho. 11. No, voy a usar mi coso de inteligencia y le voy a sumar más 4. 15. 15 en total. Bien. Todo parece indicar que es... Perdón, ¿cuáles eran las opciones que me dijiste? Quería ver si era orgánico, si era mecánico. Parece orgánico. Todo parece indicar que es orgánico. ¿Qué?
No tiene nada de mecánico, no tiene nada de eléctrico, electrónico. No. Así que puede ser resto, tipo la sangre del bicho que estaba acá. Lo toco con un palito. No pasa nada. Bien, y todo eso está cubriendo un agujero. Sí. ¿La nube sigue estando ahí? ¿Eh? La nube. En el centro de la nube no alcanzás a ver. Toco la nube con un palito. Intento abanicar la nube. ¿En serio? Ya no. ¿Capaz que se va? Es gas. Peor. Me devuelve el grito. ¡Kaiden! Vení, que hay algo mágico. Kaiden te grita desde el otro lado. Está tirada con la cara sobre la superficie del barco. No es mi clase de mágico, habla con Jared. ¡Haga! ¿En serio? ¡Jared! ¿Qué? ¡Ay, vení que hay algo mágico! Habla con Kaiden. ¿Qué te dijo que hable con vos? Bueno. Y allá va Jagger arrastrando sus pertenencias, bastante lastimado, todo cortado hacia un lado. Mirando hacia un lado, ves cómo deja la espada dentro del escudo. Saluda una ballena y hace un sonido como de... La ballena se va y te saluda con la cola. Y sigo caminando hasta encontrarme a Baggins. Estás en la proa del barco, parado a metro de las manchas negras en la nube que está ahí flotando. La... Ok, me voy a acercar. No, no toques. Palito, por favor. Le doy el palito. Y hago una tirada de naturaleza para ver si entiendo yo qué sé. Dale. Catorce. En todo inspiración les aviso, ¿eh? Porque se ve que quemaron los dados en el barco. Bueno, voy a usar mi inspiración para. Dale. Para esto. El único que no tiene inspiración, le aviso. Me parece perfecto. No vas a engañar nunca más a Chaponesa, León. Ya te conoces. 19. Ahí estuvo más lindo. Bien. Lo empezás a analizar un poco. Te pones a ver qué es. Y la primera sensación que te da es muy similar a lo que sentiste cuando estás hablando con la elfa. Como que son dos cosas del mismo tiempo, más o menos. De aquella época, algo muy, muy antiguo, está muy enojada. Está vivo esto. Ok. Y pertenece al cielo. Ok. Pero ahora parece estar muy lastimado. Voy entonces. Estoy confundido. No sé. Tengo muchas dudas. Porque de hecho todavía no sé a quién sirvo. No sé quién. Y no entiendo si esto realmente es algo bueno para nosotros. Empiezo a entender un poco que la naturaleza de los dioses no es ni buena ni mala, sino que tienen poder y listo. Pero empiezo a preguntarme si es bueno tener estas cosas acá o no. Así que voy a castear curar heridas encima de esto. ¿Qué vas a lanzar? Curar heridas. Ok, dale.
Esto puede salir muy bien o muy mal, gente. Sí. Si no es muerto, lo matás. Es una acción. Ah, entiéndame. Es una acción en la que trato de darle más fuerza a esto. La suficiente para que recupere un poco de energía, pero no tanta como para matarnos. Sí, es un poco hacer un acercamiento entre mi magia, ver cómo reacciona y tratar de darle un poco de aliento a esto. A ver. 8. Bien, es un spell de nivel 1, lo hice nada más. Hacemos una tirada de persuasión, porque si esta es tu actitud, digamos, si es lo que vos querés hacer, aprovechémoslo. Persuasión. Uf. Con absoluta confusión. Porque creo que es más o menos como está Jagger. Sí. Te acercás la mano. Pasando los umbrales de gaseosos, que ahora notás que, digamos, que tenés que hacer fuerza para llegar al centro. Mano se ilumina. Dale, pura herida. La cosa tiembla un poco. Te expande, te contrae. Te tirás la mano. Empieza a despegar del barco. A explotar. Si estuviera hecha de algodón. Dejarse el barco junto con toda la peste negra que arrastra. Y ahora, ¿la ves? Forma de una medusa. La parte que ustedes estaban viendo era la cabeza. Y toda esa parte negra era sus flota. El cielo con sus colores oscuros, grisáceos. Llega a lo que parecen ser las nubes. Está muy cerca porque hay mucha tormenta. Oh my god. La tormenta es un cúmulo de animalitos eléctricos del cielo. Me muero, León. Esto es muy hermoso. Con eso, y horrible al mismo tiempo. Un instante más tarde. Casi como por arte de magia. Algo se apaga. Lo único que se escucha ahora es el rechinar del barco. Los ruidos de ustedes. Tal vez. Un poquito. Viento. Calmo. Todo lindo. Queda el agujero ahí todavía. Hay un agujero grande. Me imagino que Baggins va a arreglar. Se disipa, paga y trabaja. Un poco la tripulación va recuperando el ánimo. Risas, Vialeana, más van a espaldes. Bajo y tiran el agua por la borda. Alguno limpia. Hasta acá llegamos. ¿Te gustó? Mucho. Muy bueno. Mucho, mucho, mucho. Estuvo re lindo. Muy bien todas esas cosas que hicieron. Me gustó mucho cuando. Cuando Vines fue a arreglar la parte de las cosas, lo del Tetris, dije: ah, mirá, qué astuto, para cubrir bien todo. Muy bien, muy bien. Lo del sombrero me lo había olvidado. No sé, debería acordármelo, pero me sorprenden cuando están los objetos mágicos así. Muy bien, Jagger ahí peleando. Cuando lo fueron a cubrir a Edur, espero que estuvo re lindo. A Edur le dolió más que lo hayan protegido que cualquier daño que podría haber recibido. Espero que les haya gustado a ustedes. Algo a destacar, que les haya gustado, que les pareció bien. Esta escena de las medusas me dejó el mal de la cabeza, León. O sea, acabo de imaginarme el cielo lleno de medusas de tormenta y me puso muy feliz eso. O sea, porque además afuera está lloviendo, hay tormenta
Y me imaginé que todo el cielo son un montón de Medusitas. medusas eléctricas, hechas de nubes. Y cada vez que veo un trueno en el cielo, o sea, que veo un relámpago en el cielo, es una medusa prendiéndose. Y me cago puta wea. Me alegro un montón. ¿Ustedes algo que agregar, chicas? No, es todo como actúa Edur ahora, dictando cada ataque, que es su Muy grito de guerra. Ese subito de guerra, sí. Y falló las dos veces que le Todas tocaba. las veces que atacó falló, no, no. Le pegó Pobre, a Jagger, sí. Ay. y no, también le falló. Ay, pues sí. Ah, re bien. Yo no esperaba el remolino detrás del monstruo que estuvo atrás del otro monstruo. No esperaba el remolino. Pero bueno, supongo que no hay que Es peligroso el subestimarse. mar abierto, les había advertido. Sí, pero remolino sale. Ah, bueno, claro, le pisaste la cola al bote. Sí, eso no va a ser algo que recuerde con Y cariño. crueldad innecesaria, León. Tal vez algún día hable al respecto de eso. Pero estuvo re buena la sesión. Me encantó, le repusieron las repilas. El combate estuvo buenísimo, hicieron de todo. Bien ahí Vayne subiéndose arriba con su rifle. Lo sentí bien de película, viste, cargando el maletín hacia el campanario. Sí. Ay, estuvo genial. Muy, muy bien todo. Así que bueno, Y acá tengo mi planta, listo, ya estoy. gracias. Sí. Bueno, queremos agradecerle a todos. No se olviden que mañana tenemos el jardín de los presentes, que hay que solucionar muchas cosas ahí Vamos a también. seguir pasándole mal. Y Tenemos la nueva mascota. ah, muchas gracias a toda la gente que se suscribió Sí, hoy, que fueron un montón. por favor, muy bien. Recuerden que estamos en Discord. A todos los que quieran conversar con nosotros, nos quieran proponer teorías, le quieren dar ideas malas a León para que nos haga sufrir, No, está el Quisteca. canal Eso del último Jardín de no. los Presentes. Si quieren, si a está alguien el se le canal de ocurre, Nieblas de Anuren. hacer un Sí, fanart sí. de Kaiden pisando de la cola de Góndiga. Puede. Otras situaciones también se pueden. Vos estás olvidando que yo estoy en la habitación del Sí. lado. Y ahora las cámaras se van a apagar. Y no te quedas con Kaiden, te quedas con Bachi. ¿No? No sé cuál es más peligroso. Bueno, y creo que por último, feliz cumple, Lu. Corre la Sí. sesión. Y ahora los vamos a dejar con el outro para que sigan acá. Y les vamos a hacer reír a alguien. Así siguen viendo gente jugando. Que no se vaya. Show. Adiós. Thank you.